hermosa tierra, qué linda es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré yo! Si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo te la quiero dar. ¡Viva México! Hola, muy buenas tardes, mi amada audiencia de la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bienvenidos seas una vez más a esta conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. ¿Qué tal? Sinceramente, muchas gracias por estar allí pendiente y presente. Veo mucha gente conectada y también en las redes sociales la aceptación ha sido tremenda. Mucha gente compartiendo. De verdad, me encanta que hagan esto. Me encanta sentir y ver el apoyo y ver que les está gustando lo que este grupo de compañeros está haciendo. Y bueno, hoy es jueves 28 de enero del 2016. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos aquí en California. Así es que buenas tardes a muchos y buenas noches a muchos también. Buenos días en algunas partes del mundo. Pero lo importante es que estamos aquí ya listos para iniciar esta conferencia de análisis internacional. Yo soy tu servidora Elizabeth Bautista, en vivo desde Concord, California, mediante www.pasioneslatinasradiotv.com desde cualquier computadora, y llévanos en la palma de tu mano mediante la aplicación Ustream en tu teléfono o tableta. Y bueno, solamente quiero recordar lo que dicen nuestros compañeros situados en diferentes partes del mundo. Ellos ya están listos, conectados vía telefónica, y ellos nos dicen: si estás consciente, si crees y si tu objetivo es no a la partidocracia, sí a la autonomía del pueblo, entonces te invitamos a quedarte en esta conferencia hasta las 8 de la noche, hoy y todos los jueves. Así es que bienvenido seas una vez más. Y ahora tengo por allí a Álvaro Albarrán, que está listo para darnos una introducción acerca del tema del día de hoy. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Álvaro, bienvenido. Adelante, por favor. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pues hoy, efectivamente, vamos a tocar dos temas muy importantes. El primero es sustentabilidad alimentaria. Y el segundo es crisis económica. Y el primero, ¿qué podemos decir? Pues, como recordaremos, cuando los alimentos firma el Tratado Comercial 194 con América del Norte, entrega prende nuestra soberanía alimentaria, porque pone a competir a un país en desigualdad de cierto con dos potencias, vamos, tecnología y demás. Entonces, pues, desgraciadamente la seguridad alimentaria está en grave riesgo en México. Obviamente el campo ha sido abandonado. La depredación que están haciendo ahora con estos nuevos megaproyectos de muerte que se conocen como los zonas los campos para el fracking, etcétera, pues obviamente devastan grandes zonas de territorio para estos, que para ellos son rentables, porque lo único que buscan, sabemos, en este sistema capitalista, este neoliberalismo salvaje, pues lo único que buscan es ganancias. No les importa depredar, no les importa dañar el medio ambiente, y no les importa un carajo el cambio climático, y pues vemos las consecuencias.
Entonces, en cuestión alimentaria, sustentabilidad alimentaria, aquí en México estamos peor que cualquier lugar. ¿Por qué? Porque dependemos, y eso lo hemos comentado en otros programas, desgraciadamente dependemos de estas corporaciones que, ya lo hemos dicho, son las que realmente compañías como Monsanto, con sus transgénicos, con sus alimentos genéticamente modificados. Vemos cómo tenemos una lucha muy fuerte en contra de esta compañía, porque quieren pues meter su maíz transgénico a como dé lugar, y desgraciadamente las autoridades, estas instituciones corruptas, podridas, a servicio de estas corporaciones, pues poco a poco van y han otorgado permisos para sembrar maíz transgénico según de manera experimental. Pero pues ya vemos que en varias regiones del país, principalmente Oaxaca, Zacatecas, etcétera, ya hay contaminación de este maíz transgénico. Bueno, pues definitivamente la sustentabilidad alimentaria en México está muy ida. Entendemos de estas corporaciones que nos dan venenos para matarnos poco a poco con estos transgénicos. Y con respecto a la crisis económica, pues, ¿qué podemos decir? Recordemos que estas corporaciones, mismas corporaciones, son las que deciden qué productos, qué materias, qué recursos naturales se van al alza y cuáles se van a la baja. Ellos lo deciden allá en su búnker, ahora sí que en su guarida de delincuentes, qué precios van a poner sobre los productos, la especulación, el problema de las hipotecas, etcétera, etcétera. Definitivamente ahorita ya burbuja les ha estallado a estos malnacidos que nos malgobiernan en el mundo, y pues la crisis económica que vemos, y que en México la estamos viendo muy, muy fuerte, porque no nada más se trata de encarecimiento de ciertos productos y demás, si no una dote dependiente de los extranjeros, pues el devaluación, es decir, el alza en el precio del peso, bueno, del dólar con respecto al peso, pues todavía agrava más esta crisis económica. Y eso lo vemos en sectores como el de la salud, porque desgraciadamente con esta devaluación, el presupuesto que se destina en ver a determinada número de pacientes, pues se ve disminuido. ¿Por qué? Porque si tú con el presupuesto aprobado podías adquirir, no sé, 20 insumos para las 20 cirugías que tú tenías programadas, pues con esta devaluación ya nada más vas a tener o poder acceder a, no sé, 16 productos, 15, 14 productos, dependiendo de cómo siga incrementándose el precio del dólar. Entonces, definitivamente, estos dos temas creo que nos deben de ocupar y preocupar mucho, y también debemos de actuar y de hacer algo, porque con el oeste transpacífico ahí entre manos, estos infelices, pues van a comprometer todavía mucho más ahora sí que al sector, a todos los sectores, al agropecuario, el de la salud, farmacéutico y demás. Entonces, definitivamente tenemos que hacer algo, y para eso estamos aquí, gente, para ver qué soluciones, qué estrategias podemos implementar nosotros, los de abajo, los ciudadanos, que no tenemos ahora sí que ningún otro interés más que buscar el bienestar común, pues entre todos ver qué estrategias y qué podemos hacer para tratar de paliar un poco los efectos devastadores de estos parásitos malnacidos que controlan el mundo. Muchas gracias. Gracias Álvaro. Gracias Álvaro, y entonces ahora continuamos, ¿cómo va la lista? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Sí, adelante. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo va la lista? ¿Sería el compañero José Sandoval? Sí, buenas noches a todos desde aquí, desde San José, California. Solamente quiero pues decirles que aquí está
acaba de darnos la introducción del tema de hoy. También está Fernando Aldama, Esteban Burgoa desde Chicago, don Raúl García desde Los Ángeles, Elizabeth, que está transmitiendo en Pasiones Latinas de Radio TV desde Concord, California. Y también se encuentra la compañera Carmen Guerrero desde Filadelfia. Y también está Arnoldo Borja desde allá del área de Washington, D.C. Y pues queremos hablar de este tema, como explicó ya mi compañero Álvaro Albarrán, sobre la cuestión de la alimentación, ¿verdad? De la contabilidad de la alimentación. Y pues quiero también anunciarles que estaba escribiéndole aquí a... Me mandó un mensaje la doctora Virginia Mireles, hermana del doctor Mireles, y pues quiere participar un poquito para darnos un pues un reporte sobre la situación de Mireles, y eso quería preguntarles a todos los compañeros si están de acuerdo para marcarle y que nos dé un reporte sobre el tema del doctor Mireles. Adelante. ¿Están de acuerdo, compañeros? Entonces, Jorge, por allí ve, puede hacerlo. Sí, adelante. Antes de comenzar el tema, sería mejor que se conecte. ¿Ya le tienes en la línea? No, quizás sí. ¿No puedes conectarla o le marco? Sí, no, déjame, nada más déjame, déjame ver si tengo el número. Allí está en tu mensaje, en el Facebook. Okay. Y pues mientras conecta, queremos pedirle a toda la audiencia de Pasiones Latinas Radio TV que tengan en cuenta que aquí es un espacio completamente de gente como usted que está escuchándonos, como usted, compañera y compañero. Todos somos aquí voluntarios, todos tenemos una disponibilidad propia de ejercer nuestro derecho a la libre expresión. Estamos respetando a todas las opiniones. Nuestro grupo sigue creciendo, es un grupo que se va haciendo en forma horizontal. Aquí no hay un líder, no hay un jefe, todos participamos como podemos hacerlo desde nuestra propia trinchera, como se dice. Hay gente pues como Álvaro Albarrán, que es un médico que está siempre al pendiente de la gente, hace su trabajo allá o haciendo operaciones, otros días no puede participar porque está en el quirófano, y así hay gentes profesionistas que llegan, dejan su mensaje, todo voluntariamente. Así es de que habemos otros que no tenemos trabajo, otros que trabajan en la construcción, en alguna oficina, en algún centro comercial, pero somos gente como usted, que queremos decir lo que sentimos, lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando en nuestra familia, y con respecto de este tema de hoy, de sustentabilidad alimentaria, pues vamos a hablar de eso y de la crisis económica. Y como ya lo explicó Álvaro en la introducción, esta cuestión de la alimentación... La llamada se cobrará al terminar los tonos y... No te contestó, Jorge. Entonces, y para que sepan, audiencia de Pasiones Latinas Radio TV, pues estamos marcándole a la doctora Virginia Mireles, hermana del doctor Mireles, que sigue preso, que fue secuestrado públicamente, como todos se dieron cuenta, el 27 de junio del año 2014, un año y medio prácticamente ya tiene preso. Se ha manejado muchas veces que ya iba a salir, que ya va a salir, que eso se demostró que no tiene por qué estar ahí, pero aún sigue preso. Y también por aquí acaba de ingresar otro compañero, el Diego, y pues vamos a esperar que en esta vez conteste Virginia. Estoy mandando otro mensaje para que conteste el teléfono. Ya estaba lista, quizás a veces esté ocupado, no sé qué es lo que pasó. Pero mientras se conecta, vamos a tener la participación de
de los compañeros que ya dijimos aquí, y los que quieran participar por radio, por medio de Pasiones Latinas Radio TV, pues pueden llamar con Elizabeth, al número Elizabeth que te puede llamar. Sí, claro que sí. Sí, José, gracias. Pueden llamar al 925-349-4173. Ya está, Vicky. Sí, Vicky. Vicky. Bueno. ¿Sí nos escuchas bien, Vicky? Bueno. Sí, bueno, Vicky, ¿cómo estás? Bueno. ¿Sí escucha bien? Vicky. Jorge. Vicky, buenas noches. ¿Escuchas o no nos escuchas? Colgó. El colgante no oía. Entonces, márcale otra vez, ¿no, Jorge? Por favor. Sí, ya estoy marcando. Entonces, ¿qué está? La llamada se cobrará al terminar. ¿Tendrá problemas en su línea? Porque tú se oye muy bien. Álvaro se escuchó muy bien. Entonces, compañeras, compañeros que escuchan Pasiones Latinas Radio TV, pueden llamar al número que les va a dar Elizabeth. Sí, José, gracias. El número para todo Estados Unidos es 925-349-4173. Repito, 925-349-4173. Y también, si están fuera del país, pueden conectarse vía Skype. Solamente si tienes cuenta de Skype, tienen que agregar a Pasiones Latinas Radio TV a su cuenta de Skype y aceptaré para que podamos para que puedan participar. José, y también quisiera agregar que esta conferencia se está transmitiendo por Sin Fronteras Radio. Ahí compartimos el link en Facebook. ¿Sí, diga? Bueno. Sí, hola, buenas tardes. Bueno. ¿Nos escuchas? Sí, bueno. Yo sé que tienes una conferencia. Sí, ya se escucha mejor. Bien, Vicky. A ver, Gonzalo, por favor, ponlo en mute. ¿Sí? Te lo voy a poner en mute, escucha a través del radio. Nos va a hablar la doctora Virginia Mireles, el caso del doctor Mireles, y luego seguimos con el tema que dice anunciado allí. Mira, Jorge, yo te dije que no soy el caso, lo estoy tratando de... estoy todo perdido. Te voy a poner en mute. Sí, te voy a poner en mute. Ahora sí, Vicky, si nos escuchas, aquí estamos algunos compañeros desde Estados Unidos, otros de México, para oír tu reporte acerca de la situación que está viviendo ahorita Mireles, del caso de él, cómo va y pues, qué podríamos hacer todos desde donde nos encontremos. ¿Quiere que empiece a hablar? Casi no les escucho. Yo no sé si ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Espero que tú, como dices, te escuchas bien ya, ahorita. Sí, sí, ya mejor, mucho mejor. Entonces, sí. A ver, Jorge, háblale a ti, a ver si te escucha mejor a ti. Dije, nosotros te escuchamos perfectamente, nada más la duda es de si tú nos escuchas a nosotros, pero no hay ningún problema. Por favor, adelante, dinos lo que hay que decir, porque a quien tenemos que escuchar es a ti de cualquier modo, y te escuchas perfectamente. Oh, sí, ok, muchísimas gracias, pues buenas noches por la oportunidad, y sí, después de los resultados de que se le negó la libertad a mi hermano por tercera vez, hablé con él el viernes, no le habían dado la noticia, todavía no le informaban. Yo se puso mal, la semana había tenido días muy malos de salud y que estaba aferrado a una noticia de su libertad, y que el hecho de que yo le dijera que fue negada, pues
que no sabía cómo lo iba a resistir ahora, su cuerpo. Entonces, pues, me quedé muy preocupada por la situación de salud que he estado teniendo y por esta noticia otra vez de que no sale. Hablé el día de hoy a Gobernación para solicitar su traslado. Él quiere que lo trasladen a una cárcel más cerca de Michoacán porque no hay dinero para estar cubriendo los gastos. Son más o menos 10,000 pesos cada vez que va a visitarlo por persona. Su familia, sus hijos, su esposa ya van 3 visitas que no van, que lo dejan solo. Nosotros hemos estado tratando de cubrir las que nos toca a nosotros, pero de todas formas pues se ha quedado solo. Hablé a Gobernación con el secretario de Osorio Rechón para solicitar precisamente que nos apoyen con el traslado a una cárcel más cerca. Y también quiero comentarles que estamos haciendo todo lo posible con el equipo que estamos trabajando acá, con Pablo Alarcón y con todas las personas que nos están apoyando, para solicitar una audiencia con el Papa y solicitar exactamente lo mismo, la libertad de los autodefensas legítimos y la libertad de él, porque está en una situación de salud muy crítica y aparte tiene más de 1.5 años encarcelado injustamente. Eso es lo que estamos ahorita organizando. El sábado vamos a tener un meeting en Morelia a las 4 de la tarde con los organizadores sociales, con los papás de los alumnos de Ayotzinapa. ¿Mande? ¿Perdón? No, adelante, Rica, adelante, sigue. Sí, entonces les decía que el sábado vamos a tener esa reunión. Hemos tratado de estar, invitamos al padre Solalinde, al general Gallardo, ya confirmaron los papás de los alumnos de Ayotzinapa, y vamos a estar pidiendo, exactamente, vamos a pedir la libertad de los autodefensas, doctor Miguel. No a ofender a nadie, nada más estamos solicitando la libertad de él. Y estamos luchando, como les dije hace rato, por una entrevista con el Papa, y si no fuera posible entrevistarme con el Papa, pues cuando menos que pudiera recibir una carta escrita solicitando la libertad de ellos ahora que va a venir. ¿Sí? Sí, Vicky, muy bien. Adelante, José. Pues yo solamente quería decirte, Vicky, que pues acá estamos siempre pidiendo a otros compañeros que se enteren de la situación, no solo de Mirel, ¿sabes? Como tú acabas de decir, sino de todos los auténticos autodefensas que siguen presos, del caso como Nestora Salgado, y todos los otros presos políticos que rebasa de 8,000 personas injustamente privadas de su libertad. Y entonces, ¿qué más podríamos hacer nosotros para seguir ayudando? Hemos hecho todo lo posible, visitas a los consulados, visitas a oficinas de congresistas, a la ONU en Nueva York, y pues no sé qué más podríamos hacer, pero como ahorita que anuncias esta junta que van a tener el 30, pues también yo creo que y por ahí necesitamos un volante informativo, promoverlo para ir buscando más apoyo en otros lugares. Y pues, compañeros, ella es Vicky Mireles, hermana del doctor que aún sigue preso. Y pues yo, eso sería mi pregunta. ¿Y alguien más quiere preguntarle? Por el orden que tenemos de asistencia aquí, sería Jorge y luego Álvaro, después Fernando y Esteban. Y luego seguimos con los demás, que después de Esteban está don Raúl, Elizabeth, Carmen Guerrero, Arnoldo, Diego y Gonzalo González. Pues José Jorge Vázquez aquí. Vicky, a mí nada más me gustaría profundizar un poquito en esa pregunta que te hace José. ¿Están planeando algo para las redes sociales, para poder convocar y demás, pues de panfletos o algo, o habría que hacerlo? Mira, yo hice una invitación a todos los medios de comunicación, vamos a tener una rueda de prensa porque queremos pues que tenga mucha cobertura, invité a medios nacionales y estatales, y sí, ya se hicieron lo que son las pancartas y las mantas y todo eso pidiendo la libertad de los presos políticos y de la sociedad, no nada más es de él, sino precisamente es de todos.
y se está haciendo pues la mayor difusión que se puede por las redes sociales, y aparte pues cada persona encargada de estar haciendo invitación a determinados grupos de los luchadores sociales. Muy bien, Vicky, entonces estaremos atentos y le ponemos nuestro granito de arena a esa parte también. Álvaro. Gracias. Sí. Sí, adelante, el compañero Álvaro, que quiera preguntar algo. Pues nada más, mi pregunta sería precisamente esa, ¿no? Sabemos que las autoridades pues están empecinadas en mantenerlo preso. ¿Qué posibilidades reales ven desde el punto de vista jurídico legal que se haga justicia y que lo libere? En ese punto está ahorita muerta la situación, porque al haberle negado a él la libertad cuando ya se había hecho todo el desahogo de pruebas, que se presentaron testigos, videos, audios y recortes de prensa de aquellos entonces, y se le negó la libertad, ahorita estamos en un punto muerto. Había dos vías de trabajo legal para liberarlo. En una estaba el señor Livas Cantú, el licenciado, y a él el día 12 de enero tuvieron una audiencia, no se presentó uno de los testigos que solicitaron y les mandaron la audiencia para el mes de julio. Acá, licenciado Nacho Mendoza, se le negaron la libertad a mi hermano y ni siquiera se ha puesto nueva fecha para volver a intentar hacer otro, pues, entrar con otro argumento para liberarlo. Entonces, ahorita está en un punto completamente muerto la situación de él. A ver, un poquito, discúlpame, porque ocurrió hasta ahorita que preguntaba Álvaro. De acuerdo a la legislación mexicana, se puede salir bajo fianza y proseguir el juicio, digamos, o el caso desde fuera de la cárcel. ¿Se ha solicitado fianza para el doctor Mireles o no se ha solicitado? Como es un delito federal, este delito federal no puede salir bajo fianza. Son de 5 a 6 años de cárcel. Cuando cumplen los primeros 2 o 3 años de cárcel es cuando se puede salir bajo fianza, pero antes no. El problema también que tiene mi hermano es que ni siquiera se le ha hecho pues una sentencia, o sea, ni siquiera ha sido sentenciado. Por una parte eso está bien, porque todavía no tiene una sentencia encima, pero no es posible, como es un delito federal, no es posible que salga bajo fianza. Muchas gracias, Vicky. ¿Quién sigue? Sigue Esteban Burbúa. Gracias, mi estimado José. Buenas noches a señora o doctora Mireles. Mi nombre es Esteban Burbúa y estoy hablando de la ciudad de Chicago. Buenas noches. Me siento muy apenado por el sufrimiento que está sufriendo su familia y lo que está pasando al doctor Mireles. Ayer acabé de ver un video donde él habla básicamente de las injusticias que estaba viviendo el pueblo mexicano por los criminales y cómo ellos salieron a ayudar las injusticias. En ese video él menciona que se contrató pues el alcalde de Nueva York, que supuestamente se le pagó cierta cantidad de dinero, y viajó a México es que para darle consejería cómo pelear contra el crimen. Ahorita, por lo que se está viendo, injustamente lo tienen encarcelado al doctor Mireles, y yo le estaba proponiendo a José de que deberíamos hacer algo a nivel nacional en México y a nivel aquí en Estados Unidos, y volvernos a protestar en contra de esta injusticia. Ahora que está llegando el Papa, sería posible hacer algo para febrero 13 de este año, pidiendo que se libere al doctor Mireles por las injusticias que se están cometiendo. El Papa tiene que estar consciente que aquí hay una injusticia con uno de los hijos de Dios, se puede decir, que trató de salvar al pueblo. Así como Jesús trató de salvar al pueblo, Mireles trató de salvar al pueblo, pero la misma gente de Jesús lo crucificaron. Y aquí está pasando lo mismo, que Mireles, por ser buena persona y tratar de ayudar a su pueblo, lo está crucificando los que no quieren que en realidad se acabe el crimen en México.
estaba platicando a Sandoval que estoy viendo un parentesco del crimen muy parecido al que se está viviendo en el Medio Oriente con el famoso ISIS, donde esta gente que Mireles, el doctor Mireles, trataba de combatir porque les cobraban impuestos cuando vendían huevos, gallina, ganado o legumbres, y básicamente se está viviendo lo mismo en el Medio Oriente. Y le estaba platicando aquí a Sandoval, a José, que hay un parentesco. Entonces lo que yo estoy proponiendo es de que se vuelva los activistas a levantar, se vuelvan a levantar y se haga ruido o se arme un boicot, porque no se puede mantener una persona que lucha por justicia social injustamente en la cárcel. Entonces yo le estoy haciendo una invitación a todos para que el 13 de febrero que hacer una vigilia para rezar para la liberación del doctor Mireles, y a la misma vez pedirle al Papa en todas partes de Estados Unidos y de los que se unan en México para que liberen a este doctor que básicamente fue entrenado para salvar vidas. Es el mito de un doctor salvar vidas, y él lo que hizo, lo hizo moralmente y socialmente, el querer salvar vidas de su pueblo que estaban siendo asesinados injustamente para sobornarlos, secuestrarlos y robarle su dinero, que pues muy duro básicamente trabaja el pueblo mexicano. Yo les hago esa propuesta, mis amigos, para febrero 13 hacer una vigilia en honor del doctor Mireles y rezar para que se le dé su libertad, y como usted lo dijo, hablar con el Papa o tratar de que puedan ir a ver al Papa, que les dé una audiencia para que pueda abogar para que se le libere al doctor Mireles, que honestamente está siendo encarcelado injustamente. Él es inocente y esa persona inocente no debe de permanecer en la cárcel, y el único que lo puede salvar a él es el pueblo. Si el pueblo se une, si el pueblo empieza a hacer boicot, entonces podemos ser efectivos en presionar al gobierno mexicano de que en realidad le den la libertad a este hombre, porque si él no tiene un crimen, aunque sea un crimen federal, tiene que tener fianza, porque él no tiene nada que se le culpe. Pero... Sí, hola. Gracias, Esteban. Gracias. Es lo mismo que hemos estado pensando nosotros, que si hay alguna persona que pudiera acercarse al Papa y pasarle esta, estaría muy bien. Ahorita estamos luchando para ver si pudiera yo tener una entrevista con él y comentarle la situación de los autodefensas y de todos los presos políticos, pero si no soy yo, no es importante. Lo importante sería que fuera alguien, que alguien tuviera esa y hablara en nombre de todos ellos. Sí, gracias. Sigue por ahí, si alguien quiere preguntar conmigo, pues en la línea don Raúl, luego Elizabeth y después Carmen Guerrero. Don Raúl. Ok, gracias. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué lo encarcelaron? Y la otra pregunta es, ¿cuántos prisioneros políticos hay? Ok. ¿Por qué lo encarcelaron y cuántos prisioneros están ahí con él? Bueno, no, en México no, más o menos. Sí, vi que ¿por qué lo encarcelaron? Y la otra pregunta es, ¿qué cuántos? Pues no escuché las preguntas. A ver, Jorge, explícale. Dice, dos preguntas, Vicky, ¿cuál es la razón del si sabes de cuántos presos políticos hay en el país? La segunda va a ser algo difícil, sí, creo, porque sí. No tenemos cifra exacta, pero adelante. Sí, no tenemos cifras exactas. Las cifras que yo tengo de lo que detuvieron antes de detener a Manuel y el día que lo detuvieron con él, más o menos son 560. Pues hay más presos políticos, como la señora Néstor Salgado, y muchos otros. Afortunadamente el día de ayer pues ya trajeron a los que han llevado también a cárceles federales. La situación que
armas exclusiva de México, sobres de marihuana, no sé, delitos contra la salud, y el otro, pues, tener este asociación y con el crimen organizado, algo así. Esos dos antecedentes ya se le quitaron esos dos cargos y el único que queda ahorita es el reportero. Por lo que lo detuvieron, pero realmente el estado de Michoacán y el país sabemos que lo detuvieron porque estaban dando a otro Michoacán a hacer armas contra el crimen organizado. Esa fue la situación para lo, el trabajo que estaba haciendo. Elizabeth. No pude ir muy bien, no sé si otras personas tuvieron el mismo problema. Esto. Yo sí oí muy bien, don Raúl, no sé, los compañeros. ¿Oíste bien, Arnoldo, Jorge? Yo escuché perfectamente también. Sí, perfectamente. Sí, se escuchó muy bien. Tengo una pregunta. ¿Liz Ángeles va a hablar? No se escucha nada. ¿No sigues tú, Elizabeth? Sigo yo. Bueno, yo solamente quiero aprovechar este espacio para recordar a mi amable audiencia de la tarde que estamos en vivo transmitiendo desde Concord, California, esta conferencia de análisis internacional a través de www.pasioneslatinasradiotv.com, también en los teléfonos y tabletas mediante la aplicación Ustream. Quiero agradecer porque de verdad que hoy la audiencia está rebotando. Tenemos gente en diferentes partes del mundo y eso es muy importante. Los invito a continuar y también a llamar para participar al 925-349-4173. Repito, 925-349-4173. O si están fuera de Estados Unidos, agregar a Pasiones Latinas Radio TV en su cuenta de Skype para que puedan participar sin tener que gastar un centavo. Así es que esa es la invitación a continuar. Gracias, compañeros. Y yo soy su servidora Elizabeth Bautista. Continuamos, por favor. Carmen Guerrero. Sí, buenas noches. Mira, mi comentario, y espero que lo tomen con respeto los compañeros de... Carmen. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, creo que se cayó la llamada de Vicky. Dando nuevamente. Oh, ¿se le cayó? Entonces, Carmen, espera sí. Un momentito que la... Porque decía que escuchaba. Ella no escuchaba bien. Yo decía que no escuchaba bien. Ok, entonces espero. De ella, de su cierto. Sí, Carmen, mientras se la conecta, pues quiero informarles a todos que estamos en vivo a través de Pasiones Latinas, ¿verdad? Radio TV, pero somos un grupo otra vez horizontal donde usted puede participar. Ya Elizabeth acabó de dar el número de teléfono y pues esperamos que lleguen más compañeros y vamos a esperar que regrese. Hasta Jorge se le cayó la llamada. Entonces el tema para los que se van integrando en la red social de este día es sustentabilidad alimentaria y crisis económica, pero nos llegó un buen momento de información de primera mano de la doctora Virginia Mireles, hermana del doctor Mireles, que sigue preso desde ya casi un año y medio, y es lo que estaba explicando y estamos esperando ahorita que se conecte para terminar esta ronda de compañeros como Carmen, que falta preguntarle a Vicky o ver qué podemos hacer, y también Diego y Gonzalo, y para continuar con nuestro tema. Entonces, no sé, todavía no se conecta ni Jorge siquiera, él tuvo problemas, y la introducción del tema de hoy ya lo había dado
compañero Álvaro. Ya está aquí Jorge, ¿la tienes a Vicky también? ¿Aún no está? Jorge, no te escuchamos, Jorge. Bien, Jorge. Ahora sí, Jorge, ¿te escuchamos? Bien. ¿Ya tienes a Vicky? Ahora está entrando. Pues, está haciendo el intento de conectarla, compañeros, y mientras decía que mientras la conectaba y seguíamos con el tema, entonces pues tendría la palabra Carmen, y de todas maneras le preguntaría a Vicky en cuanto la conecte. Claro que sí. Bueno, pues con referencia precisamente a lo que está hablando Vicky, de una petición al Papa, quiero decirles que estamos hablando de sustentabilidad alimenticia, pero que todo esto es parte de un teatro que se está formando bien para aniquilar a las mayorías, que somos nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa? El Papa tiene una agenda que tiene que completar para seguir alimentando esa cadena de dominio que tienen para con nosotros. Y bueno, yo lo pude percibir cuando estuvo aquí en Filadelfia, que realmente él no vino a solucionar problemas. ¿Por qué? Porque le dieron mucha, mucha cobertura a lo que él quería. La llamada se cobrará al terminar nuestro Que los medios... Disculpa, Carmen. No, está bien, yo lo estoy entendiendo, que están tratando de comunicar a Vicky de nuevo. Entonces, yo les decía que los medios de comunicación completamente se enfocaron a la agenda que trae el Papa, no a los problemas de los que se acercaron, no nada más los problemas raciales que enfrenta Estados Unidos, la segregación, el abuso policial, los problemas de los la pederastía, múltiples organizaciones que se acercaron para tratar de tener una respuesta a las demandas, o supuestamente que el Papa viniera a hacer alguna solución a estas demandas. Sin embargo, nadie se pudo acercar a este personaje. Todo lo contrario, pues yo me llevé la sorpresa de que cuando dio su discurso para inmigración aquí en el Independence Hall en Filadelfia, él solamente se enfocó a decir que la globalización es muy buena, que nos va a traer mucha armonía, que nos va a traer mucha bienestar, y bueno, todo lo contrario. O sea, él, como yo se lo vuelvo a decir, trae una agenda muy, muy especial, que es la de seguir durmiendo a las masas para completar la cadena de dominio que se tiene. Entonces... yo no entiendo si esto viene a ser una perdedera de tiempo, porque realmente nosotros debemos inclinarnos, ya que como nuestro grupo está bien inclinado a que nosotros no somos personas que vamos a seguir pensando que los partidos políticos van a ser la solución de nuestra problemática con la que nos enfrentamos a diario. Pues yo creo que también tenemos que ver que ni siquiera el secretario de Gobernación, ni siquiera el Papa va a hacer nada de dar una solución a ningún nivel. Pues ya lo vimos con los 43 desaparecidos, ahí está Chong, que no ha dado nada de solución para todo esto, sino salir con una sátira de mentiras para seguir durmiendo a la sociedad. Yo me encuentro ayer en un restaurante mexicano aquí en Estados Unidos, y está un canal de televisión hispano, y yo encuentro que le están dando tanta prioridad al cumpleaños de una fulana tal telenovelera, cuando lo más importante es hacer mención de la realidad. Yo creo que cuando nos enfrentamos cuando conocemos nuestra realidad, como en estos momentos lo estamos participando cada uno de nosotros desde nuestros diferentes lugares de origen, de donde estamos, y de la realidad que están viviendo nuestras propias familias en nuestro país, es donde nos damos cuenta de que nos están dando a tole con el dedo nuevamente. Ajá. La llegada del Papa sabemos que va a traer muchas masas, y lo que se va a inclinar nada más es a ver
lo bonito y a dar otra vez como aquí no lo vinieron a dar, que la fe y que sigamos con la fe y la esperanza, pero nunca nos van a dar la solución a la problemática que tenemos. Entonces, yo realmente no estoy de acuerdo que nos acerquemos a esas entidades, pero bueno, si ustedes lo creen importante, yo considero que es más importante seguir en la lucha, seguir unificándonos, seguir tratando de hacer más células como las que estamos haciendo ahora y empoderando a nuestras comunidades, porque lo que viene no nada más es esto fuerte, sino que también vienen cosas más peligrosas para todos. O sea, de alguna manera, en algún momento nos va a llegar a todos nuestro tiempo, y eso va a ser más doloroso, porque vamos a decir, lo hubiera hecho, y el hubiera hecho no está en el pasado, sino que está en este momento que tenemos que hacer y tomar acción, pero una acción consciente y real, y volver a ver a nuestros ojos que nosotros no debemos de esperar de nadie, de todos estos que nos están durmiendo, una solución. Bueno, es todo por el momento y esperaré mi pregunta para con Vicky. Dejo la palabra para los otros compañeros. Muchas gracias. Gracias, Carmen Guerrero. Y ahora continuamos con Arnoldo Borja, por favor. Pues sí, buenas noches a todas y todos. Bueno, primero, los compañeros, pues yo creo que hay que apreciar el tiempo de todos. Hay que investigar lo que está pasando, no tan solo en Michoacán. Aún si hubiera un solo secuestrado por el gobierno, debiera levantar pues la misma preocupación acerca de los miles que tenemos pues secuestrados por un Estado fallido, un Estado servil, pues acá de los Estados Unidos, o sea, donde se le dictan las órdenes pues a ese pues asesino mercenario. Definitivamente muy de acuerdo con la compañera Carmen, o sea, nosotros ya no podemos seguir de rodillas pues ante un representante pues de ellos, de esa clase dominante oligárquica, pues que nos ha sacado la sangre, la mugre, nos ha hecho más muertos, nos ha hecho pues prácticamente perder pues un país que ha servido solamente para beneficiar pues a unos cuantos. Y esos cuantos se sacaron norteados. Es donde yo insisto, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Aquí se han hecho marchas todos los días, acuérdense de la marcha que se dio pues contra el ataque que se le iba a dar a Irak. Miles y miles de protestantes. Y aún así, el poder, pues, con más de 1,000,000 de asesinados ahí en ese país por su petróleo, no se pudo parar su invasión y pues su muerte. Hoy en día, pues vean cómo está Irak, cómo está Libia, cómo está pues estos países donde están alimentando pues a este sistema donde estamos nosotros metidos. Pues todos estos que representan a los miles que tenemos secuestrados por el Estado, pues representante como el doctor Mireles, como Nestora Salgado, y muchos más, que algunos que hasta ignoramos que están ahí secuestrados, pues si precisamente por eso están, para que de esa manera sirva de modelo para todos aquellos rebeldes, como nosotros pretendemos ser, pues nos sometamos. Definitivamente estas entidades no representan al pueblo, porque nosotros somos un pueblo sometido que representa pues a intereses económicos y sobre todo sobre de nuestros recursos naturales. Así es de que pues busquemos pues más. Yo definitivamente pues tenemos enfrente pues a un mercenario que por esa razón tenemos que entender por qué llegar a esa violencia, y por ahí tienen oportunidad de encontrar algún folleto de la Escuela de las Américas donde pues Estados Unidos es el mero jefe de jefes, van a poder lograr entender por qué toda esta violencia, por qué toda esta muerte, por qué todo pues esta máscara del narco que tenemos enfrente los mexicanos, y que pues pareciera que es solamente una injusticia, pues es más allá, son intereses acá del vecino que tiene allá de un títere de Peña Nieto, como Peña Nieto, para someternos. Así es de que, pues, es cierto,
tener que hacer decisiones muy, muy fuertes, porque para un rebelde y tomando una Coca-Cola, pues, óyeme, si vamos a empezar con un boicot, ya tengo ahí una pizza de cada, o hay un McDonald's, o toda esta parafernalia consumista en el cual nos han sometido, entonces, pues bueno, no vamos a tener ni siquiera la revolución pacífica, con ti más una revolución, pues, confrontacional, porque, pues, al último, pues, yo creo que los que entendemos que cuando la cerda, cuando la marrano, cuando el marrano se mete a la milpa a comer su maíz, pues ya solamente haciéndolo carnitas para parar que siga comiendo maíz, con perdón de los chanchos. Así es de que, pues bueno, tenemos que hacer, pues, no sé, cada quien en su propia, en su propio hueco, en su propio espacio, tiene que empezar a idear. Y si lo vamos a hacer en colectivo, pues lo vamos a hacer en colectivo, como estamos nosotros planeando, es de esa forma horizontal. De otra manera, para enfrentar a un asesino como el que tenemos enfrente, no podemos hablar de leyes, no podemos hablar de constitución, no podemos hablar de derechos. Olvídense de eso, compañero. Yo creo que tenemos miles y miles de asesinados para nosotros seguir montados en esa, porque bueno, en esa de derechos humanos y en eso donde aquí la OEA, aquí la ONU, aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos guarda un fatal silencio. ¿Cómo es posible? Pero lo debemos entender, porque son parte de su mismo aparato de sometimiento hacia nuestros pueblos. Así es de que hay respuestas que van a ser difíciles plantearse y darlas, porque bueno, quizás algunos hasta se persine, pero estos cabrones no tienen madre, no tienen alma. Así, y tenemos que entender, tiene que estar muy claro que a eso nos enfrentamos. Y que todo esto que se origina allá, todo este salvajismo violento que tenemos allá, es gracias a un sistema gringo en el cual nosotros estamos aquí. Y eso tiene que estar muy claro, compañeros. No le saquen el dedo, no le saquen la mano. Y a Nieto representa un servilista acá de los Estados Unidos, insisto. Y eso tiene que estar muy claro para nosotros. Gracias, compañeros. Y ya esperemos que esté la compañera aquí para poderle preguntar un poquito nada más de lo tanto que debemos de saber, porque no vamos a esperar condolencias de quien nos tiene encerrados, de quien nos tiene secuestrados. Olvidémonos de eso. Y la historia yo creo que nos lo ha demostrado. Hasta aquí termino, compañeros. Gracias, Arnoldo. Y ahora continuamos con Diego Alvarado, por favor. Adelante, Diego, por favor. Bueno, Elizabeth. Buenas noches. Soy Diego, voy manejando, pero voy a tratar de ser breve. Miren, la situación es esta. El Papa no viene a ningún tipo de solución de problemas. Él viene a ver cuánto dinero se va a llevar, importándole muy poco el dolor de los mexicanos y de cualquier gente del mundo. Yo respeto a la gente y le respeto sus creencias, pero para mí ese señor nomás es un mercenario para llevarse el dinero. Y lo siguiente, pues es, para mí es muy triste no poder hacer nada por el doctor Mireles, aunque ando aquí en la lucha, pero es una impotencia que siento. No, nunca le he podido expresar, me da coraje y José varias veces me ha visto, pero pues las gracias es que no sé qué hacer, y si alguien me pudiera ayudar, pues estamos bien, nos podemos poner de acuerdo. Gracias. Sí, permíteme, voy. ¿Se cortó? Gracias. Ya no se cortó. Ahí estás. Gracias, Diego, por tu comentario. Y continuamos entonces con Gonzalo González. Y solamente queremos recordar el tema que tenemos el día de hoy. El tema del día de hoy es sustentabilidad alimenticia y crisis económica. Así es que si podemos continuar hablando al respecto, por favor. Gracias. ¿Está por allí Gonzalo, compañero? Sí. Sí, estoy presente escuchando todo. Ah. Digo, no,
Un momento, Gonzalo, por favor. Dime, Jorge, ¿ya está conectada la doctora Virginia? No, mire, ya no entró siquiera la llamada. Quizás quedó en un lugar sin cobertura porque tenía mucho problema de conexión. Entonces, más bien quería proponer, si ya volvemos al tema que nos ocupa hoy, y que iniciáramos desde el principio, ¿no?, en el orden en que estaba establecido. Creo que todos estamos de acuerdo. Entonces, sí, continuamos con el tema sustentabilidad alimenticia y crisis económica. Entonces, como vamos, tocaba a Gonzalo González o iniciamos desde al compañero José Sandoval. Ustedes digan, por favor. A mí me gustaría escuchar a mi paisano José Sandoval sobre la crisis económica. ¿Qué piensa? Bueno, gracias, Gonzalo. Entonces, continuamos a cómo va la lista. Adelante, José Sandoval, por favor. Bien, Elizabeth, gracias. Pues, retomando nuestro tema de hoy sobre la cuestión de los alimentos, como bien nos dijo el compañero Álvaro Albarrán en la introducción, ¿verdad?, esta situación pues corresponde con la cuestión de la crisis económica. La alimentación que tenemos en todas partes ahorita del mundo, la alimentación global, está siendo una alimentación basada en transgénicos que pues nos están haciendo mucho mal a nuestra familia, y por ahí tenemos todos esos casos de excesiva obesidad en diferentes partes del mundo por todo eso que se está comiendo de una forma que según lo hacen muy barata, muy buena, pero que al final de cuentas perjudica a nuestra salud. Y Álvaro le va a tocar hablar enseguida de mí, pues él es médico, está haciendo un análisis concreto de esto, nos va a dar una versión incluso más científica de esto. Por lo que toca a mí, pues yo veo que la alimentación así que nos están haciendo consumir y que nosotros mismos le damos a nuestra familia, y se está deteriorando demasiado, demasiadas enfermedades que no deberían padecerse en nuestra familia. Y por eso quisiera, ahorita que le toca a Álvaro, vamos a tener eso, y los demás compañeros pues también van a dar ejemplos que viven cada quien en sus lugares. Yo solamente puedo decir que la alimentación nosotros mismos la podemos tener en nuestra comunidad, siendo autosuficientes nosotros mismos, haciendo cooperativas para producir alimentos realmente sanos, que serían realmente orgánicos, porque por ahí nos venden alimentos orgánicos que nomás el nombre tienen de orgánico, porque nos los venden empaquetados o encapsulados y le ponen preservativos que al final de cuentas también nos hacen daño, y que no hay garantía de que sí realmente son orgánicos. Y en cada comunidad podemos hacer ese tipo de alimentación. Don Raúl García por ahí en Los Ángeles ya está practicando ahí con unos compañeros cómo ir creando esos cultivos. Cada uno de nosotros, compañeros, compañeras que escuchan, que vienen de una comunidad allá de su rinconcito de México, de cualquier parte del mundo que vengan, saben que la tierra, nuestra madre tierra, nos provee de todo. Uno solamente tiene que tratar todo con amor, ir y hacer las siembras necesarias para tener esas hortalizas, esos vegetales que nos alimentarían de una forma muy sana. Y sobre la cuestión esta de la crisis económica, pues como ven, es algo que nos hacen creer que tenemos esa forma de ir ganando más dinero y que vamos a ser más felices, y al final de cuentas en cada país han estado pidiendo préstamos al Banco Mundial, ¿verdad?, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y nos endeudan y se roban el dinero. En México, por ejemplo, recordarán todo esto del Fobaproa, cómo se robaron como 148 mil millones de dólares. Ellos se quedaron con el dinero, debían, entre ellos, recuerdo uno de ellos, el expresidente Fox, también debía sus
pagaron a la cuenta pública, ahora tenemos una deuda eterna de, no sé cuánto ya, ni sé ahorita de cuántos millones, 600 mil y feria de millones de dólares, y ahí sí nos cuentan a todos los mexicanos, salimos debiendo esa deuda externa cuando no agarramos ningún centavo de esos préstamos que recibieron de esa forma que se pactó con el gobierno, que ellos autorizaron en la legislación y que ahora todos denuncian. Entonces, esta cuestión de la crisis económica nos hacen creer que estamos en crisis. Recuerdo por allí uno de los científicos, parece que era Einstein, que decía de eso, que te hacen creer que vives en crisis y uno está viviendo en crisis. ¿Cuándo nuestra madre tierra nos puede aportar todo para la alimentación? Y es nomás de que uno empiece a cultivar lo que quiera. Ahí en su casa, he visto compañeros que en su casa producen alimentos. Como Jorge, recuerdo una plática que tuvimos con otro compañero, dice que abajo de la escalera estaba produciendo hongos que sustituyen a la carne con mucha proteína. Entonces, esa es mi participación por hoy. Y gracias y les seguimos aquí escuchando, siguen los demás compañeros. Creo que sigue el compañero Álvaro Albarrán. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, gracias José. Y bueno, continúa, como va la línea es Jorge Vázquez, pero no sé si quieren cambiar el turno. Oh, perdón, sí, Jorge. Sí, es Jorge que continúa. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Elizabeth. Ya que José me quiere ignorar, qué bueno que tú no lo haces. Muy bien. Esto de la sustentabilidad alimentaria o alimenticia, lo único que tiene que, o sea, lo único que hay que decir para entenderlo es que se trata de que tú vigiles que tengas tu alimento seguro. Si tú dependes de una empresa para que te alimente, de una corporación como los que viven en Estados Unidos, que por ejemplo carne, creo que ya nada más son dos empresas las que producen carne en Estados Unidos, así es, de las más grandes, Tyson y no recuerdo cómo se llama la otra, pues tú no eres independiente en cuanto a la alimentación. Cualquiera lo vería como algo difícil o imposible de ser autosustentables en cuestiones alimenticias. Sin embargo, ni siquiera ha pasado una generación cuando los pueblos, las familias, eran autosustentables. Producían lo que necesitaban para sí y convertían en dinero los excedentes. Antes de que llegaran las empresas y las corporaciones, así se vivía. Cualquier hogar en México, en la zona rural principalmente, porque en la zona urbana se tardaron menos tiempo en convertirse en esclavos de las empresas productoras de alimentos, pero en cualquier zona rural, una familia cualquiera tenía comida almacenada de una cosecha a la otra, lo que eran granos, y producía diariamente sus huevos y su carne de gallina, de conejo, dependiendo de la región donde estuvieran. Con los desperdicios de la casa y un poco de maíz, se engordaba un cerdo para tener la grasa para freír y carne también de cerdo para comer, ¿verdad? Ya otras familias no tienen acceso, por ejemplo, a una vaca o cosas por... Pero podían comer de una cosecha hasta el próximo año, hasta la otra cosecha. No había problemas. Eso los liberaba de las crisis económicas también. Porque como hemos sabido, las crisis económicas son inventadas y funcionan porque somos un pueblo esclavo, ¿verdad? Somos esclavos de sus estrategias comerciales, somos esclavos que obedecemos lo que esas grandes corporaciones nos dicen que necesitamos. Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que nos esté escuchando, yo le aseguro que si mira alrededor, prácticamente aparte del techo que tiene sobre su cabeza, no necesita casi nada más de lo que tiene. Pero hay gente, yo he ido a muchas casas, yo nunca lo he entendido, que hasta los rincones los tienen con muebles de escaleritas y tapizados ahí de cosas que ningún sentido tiene, necesario, no tiene nada. Yo entiendo y el placer, sí lo entiendo,
¿verdad? En embellecer las cosas, también lo entiendo. Pero estamos en una situación actual en el mundo, por lo menos es mi parecer, y puede estar todo lo equivocado que ustedes quieran, ¿verdad? O o todo lo acertado, pero eso lo veremos en los resultados, o lo estamos viendo ya en los resultados, ¿verdad? En la situación en la que estamos, deberíamos de poner muchísimo más atención a esa autosustentabilidad alimentaria, a eso de no depender de la crisis económica o no depender de las grandes corporaciones para poder comer mañana o pasado, ¿verdad? Si revisan su cocina, su refrigerador, y ven que tienen que ir a comprar comida dentro de 2 días, porque si no, no van a poder comer, entonces están en un serio problema. Cualquiera debe de llegar a su cocina, su alacena, su refrigerador, congelador, lo que tenga, y que tenga comida, lo menos que lo que las mismas autoridades recomiendan, ¿no? Tener comida para varias semanas disponible. Pero yo me voy más. Yo diría que por lo menos habría tener comida, especialmente la gente que vive en las zonas frías, por lo menos para toda la temporada en la que no se produce alimento, dependiendo de dónde estén, que serían 6, 8 o hasta 10 meses. Pero dependiendo en qué parte del mundo estén viviendo. Pero, como les digo, la autosustentabilidad alimenticia es algo bien sencillo. Que tú puedas mirar a tu cocina y decir, a mí no me importa que haya crisis económica, no me importa que se llenen de nieve las carreteras y no lleguen los camiones con alimentos a la ciudad, o sea, no me importa nada. Yo aquí, para un caso de emergencia, tengo comida para varios meses. Entonces, están ya en el camino ese. Ahora, el siguiente es producir hasta donde sea parte de ese alimento que se almacena. Todos los alimentos, absolutamente todos los alimentos, se pueden preparar de una u otra forma para conservarlos y consumirlos en el futuro. No, el chorizo, la longaniza, la carne seca, las conservas. Todo eso no lo inventaron, no lo inventaron las grandes multinacionales. Esos son inventos de la sociedad que tuvo que agudizar el ingenio para guardar comida en la época que había mucha, para cuando había escasez, ¿verdad? Entonces se puede producir, no importa si en el verano ustedes dicen, ¿qué hago yo si pongo 20 matas de jitomate o de tomate pues rojo, como lo conozcan? Voy a producir mucho jitomate y se me va a echar a perder. No es verdad, ese se conserva en diferentes maneras. Si no lo saben cómo, tienen internet, métase a internet, escribe cómo conservar los jitomates y van a encontrar ahí infinidad de formas para conservar jitomates. ¿Cómo conservar lechuga? Cualquiera diría, la lechuga no se puede conservar, no es falso. La lechuga se puede hacer en una vinagreta, poco con vinagre y demás, y se hace el baño María y se encierra en un tarro y tiene lechuga para todo el año ahí. Además que es muy rica, y más si le ponen un poquito de ajo y especias y cosas así, ¿verdad? O sea, todo el alimento se puede conservar. De no haberse podido conservar el alimento, la humanidad habría desaparecido. Yo les digo esto nada más para tumbarles barreras mentales, para quien diga que no se pueden hacer tales o cuales cosas. Y como lo decía José, yo estuve cultivando y ahora voy a tener que hacer lo mismo, solo que por mi situación he tenido que andar a salto de mata, pero espero ya establecerme en algún lugar pronto. Voy a hacer lo mismo, producía hongos, shiitake y de álamo, bajo las escaleras que subían al segundo piso en la casa que vivía. No había segundo piso porque no lo habían alcanzado a hacer, pero estaban las escaleras. Pues ahí nada más, una cortina, puse la cantidad de luz que se decía que era adecuada, y ahí puse mi cultivo de setas, y estuve comiendo setas, y hongos. Entonces ya dejo mi participación hasta ahorita, me extendí bastante, una disculpa. Adelante, el siguiente. Álvaro, creo que eres tú. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Y sí, ahora sigue Álvaro Albarrán, por favor. Ah, ok, gracias. Sí, creí que faltaba Carmen, pero bueno. Pues bien, con respecto a lo de los alimentos, es muy importante hablar de los transgénicos. ¿Por qué? Porque estos organismos genéticamente modificados, estos alimentos que nos dan las corporaciones, obviamente tienen un sabor
y una textura agradable. Obviamente, si te van a dar veneno, no te lo van a dar con un sabor que rechaces o con una presentación desagradable. Aquí el problema principal radica en que cuando nosotros consumimos este tipo de sustancias, muchas cancerígenas, empezamos a transformar incluso nuestro ADN de nuestras células, porque meten aparte de los transgénicos como tal, meten potenciadores que activan ciertos genes, y por eso es que vemos hoy en la clínica enfermedades crónico-degenerativas que son propias o eran propias de edades ya avanzadas, ahora las vemos ya en pacientes muy jóvenes. De hecho, en esta semana operamos a un jovencito de 14 años, 80 kilos. Entonces, vamos, tenía un problema congénito él, claro, pero agravado por toda esta basura que consume este jovencito. De hecho, se le recomendaron a sus padres, se les recomendó que ya suspendieran toda la basura transgénica que consumen, que consumían, como las embutidos, como las frituras, como el pan Bimbo, refrescos, obviamente, no se diga, los refrescos y demás. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque, insisto, el consumo de estos alimentos, cuando tú los consumes de vez en cuando, le das oportunidad a tu organismo de desintoxicarse él, vamos, nuestro sistema metabólico y demás tiene muy eficaz y desintoxicarse de estas sustancias que le metemos, pero si lo atacamos, ahora sí que si lo bombardeamos con este tipo de sustancias, obviamente no le damos que, y es cuando se empiezan a acumular precisamente estos radicales libres en el organismo y empiezan a causar ese tipo de afectaciones, ¿no? Vemos cardiopatías, vemos diabetes, vemos cánceres, vemos alergias atípicas. ¿Qué se conoce como alergia típica? Una alergia típica es una alergia que no tiene una causa específica. Vemos pacientes que empiezan a cierto sarpullido, y es debido precisamente a consumen en exceso este tipo de productos. Una vez que el paciente se le medica y se le prohíbe este tipo de alimentos y de bebidas, empiezan a mejorar notablemente, obviamente acompañado de una dieta adecuada, balanceada, verduras principalmente, oleaginosas y demás. Pero bueno, esto, insisto, debemos de como una estrategia para usir en sí, porque ese es el objetivo al final de cuentas, de disminuir el grueso de la población. De ellos resultamos más de 7.200 habitantes en el planeta, pues resultamos ya un estorbo, porque no requieren tanto esclavo, ¿no? Así que están ellos utilizando estos alimentos, estos transgénicos, vacunas, fármacos y demás, para ir disminuyendo precisamente el número de la población mundial. Entonces, debemos tener mucho cuidado, y como bien lo comenta Jorge, lo comenta José, muchas veces creemos que es imposible, si vivimos, no sé, en un conjunto habitacional, pensar que podamos sembrar algo. Pero, pues, métanse a la red y verán que hay maneras de hacer huertos verticales. Obviamente no vas a producir todo el alimento que necesitas, pero poco a poco, conforme tú vas empezando a cultivar algunas hortalizas, algunas legumbres y demás, vamos, te empiezas a emocionar, por decirlo así. Bueno, a mí me pasó así, que empecé a emocionar y entonces empecé a cultivar más cosas. Bueno, yo afortunadamente tengo espacio, pero insisto, aunque tú vivas en un conjunto de departamentos, puedes hacerlo con huertos verticales y demás. Entonces es la recomendación, ¿no?, que les hacemos, que traten de disminuir al máximo el consumo de estas basuras transgénicas,
traten de crear, aunque sea poco, empiecen a crear su propio alimento y sobre todo, ¿no?, que no debemos ya de dejarnos llevar por esa publicidad engañosa que nos incita a consumir a lo bestia cualquier cosa. Somos unos consumistas, bueno, el sistema nos ha hecho, nos ha convertido en unos consumistas irracionales, porque muchas veces ni siquiera necesitamos lo que supuestamente nos va a beneficiar, que nos venden como algo que te va a ayudar, no lo necesitamos, pero nosotros mismos, como ellos te crean y te generan esa necesidad, caemos en su manipulación, caemos en el garlito y empezamos a consumir cosas que ni siquiera necesitamos. Yo les voy a poner como ejemplo, yo simple y sencillamente, yo no uso champús, yo no uso perfumes, yo no uso crema, yo no uso absolutamente nada. Yo nada más, por así, con mi jabón de ese corriente que aquí se llama sope, que es para lavar ropa, obviamente hay que buscar uno que no esté con alta concentración de cloro, en este caso el SOT es uno de los que cumple con esas características. Yo con ese nada más me baño y miren, yo no veo ningún problema, yo no veo ninguna, digamos, diferencia con los que pus y demás, más faciales y todo ese rollo que la publicidad pues nos mete como si fuera algo que necesitemos para vivir. No, lo que necesitamos para vivir es una alimentación adecuada, obviamente cuidar nuestra salud, y solo de esa manera podemos lograrlo, y sobre todo, algo muy importante, y por eso siempre yo lo he dicho, y lo reitero, debemos de ver lo que hacen nuestros pueblos originarios. Ellos tienen una cultura ancestral muy rica en todos los aspectos, gastronomía, herbolaria y demás, y muchas veces podemos, en lugar de consumir los productos que nos venden las farmacéuticas o que nos venden las corporaciones, podemos ahora sí que ir a los remedios que tienen estos pueblos originarios, y obviamente son muy sanos, son naturales, y nos evitan ahora sí que daños colaterales, no, o secuelas como, vamos, es común en los fármacos alopáticos tradicionales de las grandes farmacéuticas. Entonces, yo les recomiendo que ya disminuyan el consumo de transgénicos, incluso ustedes podrán notar una mejoría en su salud simplemente con el hecho de evitar en exceso los azúcares, y principalmente pues, los que vienen embotellados, estamos refiriendo a las bebidas, no a los refrescos. Ustedes empiecen como, ahora sí, como una terapia o como una prueba, dejar de consumir refresco, tomen agua natural, agua de frutas de temporada o natural, simple y sencillamente, y ustedes van a empezar a ver cómo empieza a su cuerpo, ahora sí que a reaccionar positivamente cuando ya no le metes tanta basura. Bueno, pues ese es mi comentario ahorita. Gracias. Gracias, Álvaro. Y ahora, bueno, vamos a continuar con Esteban Burgos, porque Fernando Aldama creo que solamente va a escuchar o quiere participar. Adelante, Esteban. Bueno, pues he estado escuchando esta plática y está muy interesante, porque los transgénicos, hay algo que no escuchamos, es el monopolio de la semilla. ¿Qué pasa con los transgénicos? El que va a pagar los platos rotos va a ser el campesino, porque estas compañías, va a llegar un momento que le van a decir, la única semilla que puedes usar es la nuestra, y no se reproduce esa semilla, sino que sencillamente da el producto y después tienes que ir a comprar a las corporaciones esa semilla para volverla a sembrar. Me está fascinando la plática porque en realidad se ha descubierto últimamente aquí en Estados Unidos que los transgénicos están causando cáncer, mucho cáncer, y ha sido una de las metas del grupo americano, más que nada, que cambiar su forma de comer, que ahora nada más quieren puros productos orgánicos. Y es como lo decía el señor, básicamente, lo que se llama can. Can quiere decir que pues que cuando el canning o empaquetar tu producto que sacas tú de tus legumbres, y como se hace aquí en Estados Unidos, que en el verano se empaqueta,
en el invierno se usa. Nada más que hay un pequeño problemita ahí, eso es bueno, pero en México nuestra gente apuradamente va al día, apuradamente tiene dinero para comer al día, y para muchos de ellos pues a veces les es imposible hacer estas cosas, al menos que sea una persona que viva en el campo, sepa cómo sembrar su producto, cómo reproducirlo, y ellos mismos comer de su propio producto. Y aunque no lo quieras creer, eso ahorra miles y miles de dólares anualmente a uno como consumidor, cuando uno mismo puede sembrar sus productos. El fertilizante, no tienes que comprar fertilizante de las corporaciones grandes, porque también de eso ellos hacen dinero, pero puedes muchas veces usar los productos de lo que va deshaciendo algún animal, como la vaca, el caballo, y lo vas mezclando con, pues, con la grama y todo eso, y tú mismo puedes hacer tu producto de fertilizante orgánico. Y es muy cierto, yo creo que ahorita conforme Estados Unidos está cambiando ese sistema o esa manera de comer, ellos tienen que buscar otros, pues, otros mercados, y eso pues ya pasó con el presidente Fox y el gobernador de Illinois, Ryan, donde hicieron un tratado que México le iba a comprar maíz a Estados Unidos. Y pues imagínate México siendo productor de maíz y le va a comprar transgénicos maíz con las hormonas, famosas hormonas, que ahí es donde se desarrolla mucho también el cáncer. Entonces yo creo que acaban de mencionar muy buenos tópicos, cómo cuidarse uno mismo, cómo reducirle pues el consumo de lo que es tóxico y básicamente darle al cuerpo su tiempo para limpiarse. Y pues yo creo que eso va a ser algo que tiene que hacer uno personalmente, y yo creo que con programas como estos que se están llevando en educar a la audiencia, en educar al pueblo, yo creo que les va a dar tremendo resultado. Me encantó el show hoy. ¿Cambio? Sí, gracias. Gracias, compañero Raúl. Ah, perdón, es Esteban, ¿verdad? Esteban, pero si me quiere llamar Raúl, no se preocupe, no, entiendo. Es Raúl el que sigue entonces, gracias. Adelante, compañero Raúl. Bueno, aquí estoy. Quería comenzar con decir que estoy en acuerdo con muchas cosas que ya han discutido, entonces no voy a discutir esas mismas cosas. Quería decir que la revolución de veras es conocer la semilla, no la pistola, no la carabina, pero cómo se puede plantar para vivir sin depender en el dinero. Porque cuando comienza a depender en el dinero, comienza a ser consumidor. Entonces, si uno comienza a sembrar, y si uno siembra una cosa y el vecino siembra otra cosa, entonces con eso se puede vivir. Así es lo que hacen en Cuba, porque lo portaron de todo el mundo, que no podía cambiar de diferentes cosas. Entonces, los que viven más saludables son la gente de Cuba. La otra cosa es que el veneno, uno son los transgénicos y otra es la comida blanca. ¿Qué quiere decir la comida blanca? Azúcar, pan. Muchas de las cosas que son blancas es porque es azúcar, y el azúcar, el cuerpo no sabe qué hacer con esa cosa, porque es la cosa que produce más problemas, igual con los transgénicos. Y otra cosa es que si compran algo que está empaquetado, procesado, es veneno también. Entonces la solución es de comenzar a comer comida indígena, que nuestro cuerpo sabe qué hacer con esa comida, no la comida que está inventada. Las cosas que nosotros estamos creciendo, porque tenemos un jardín, o no sé qué es la palabra en español, pero estamos plantando maíz azul, maíz morado, maíz del Hopi. Entonces tenemos muchas semillas, no toneladas, pero de diferentes variedades. Amaranto, chaya, que es diferente que chía. Chaya es una
planta que da una hoja que es muy nutritiva. La otra es chía, la calabaza que conoce la gente, los nopales, los tomates, los frijoles y hay más. Y es lo que estamos haciendo, estamos regresando a nuestras raíces. Somos indígenas, nos han cambiado los de Europa a ser que latinos y hispanos, que no somos de España, y la única latina que es latina que está en la cocina. No hay latinos, hay indígenas y nos están tratando de quitar nuestra raíz, nuestro lenguaje, y si regresamos a eso que es nuestro, entonces podemos vivir mucho mejor. Y lo que nos están haciendo con los presos políticos es lo mismo, porque ellos están haciendo soluciones y por eso lo están poniendo en las cárceles, porque ellos tienen la solución y el gobierno junto con los ricos nos están haciendo esclavos con el capitalismo, con el dinero, y por eso estamos haciendo estas cosas aquí en Los Ángeles, los Estados Unidos, regresar a nuestras raíces, porque es lo más importante, y con eso lo dejo. Gracias. Sí, gracias, gracias compañero Raúl. Y ahora... Ok. Sí, gracias. Ahora, si me permiten... Elizabeth, pues, sí. Sigue por ahí en la lista, después de don Raúl, sigue Elizabeth. Bueno, yo voy a ser breve. ¿Qué está pasando con Elizabeth? Seguimos con Carmen Guerrero, compañera de allá de Filadelfia. Sí, soy yo, tenía el mute. José, aquí estoy. Nada más para mencionar a mi audiencia que estamos en vivo y que me gustaría que participen. Veo por allí comentarios, también veo que han compartido mucho. Gracias a todos, gracias a todos los que están conectados. También, si gustan llamar, 925-349-4173. Recuerden que estamos en vivo desde Concord, California, y los compañeros están conectados vía telefónica desde diferentes partes del mundo. Así es que continuamos. Adelante, por favor, compañera Carmen. Claro que sí, buenas noches. Bueno, pues voy a tocarles un tema que es demos flores por amor. Y demos flores por amor, yo creo que cuando empezamos a ver que las abejas vienen a ser una parte importante en la fecundación de otras plantas como los pepinos, las calabazas, y tantas otras que son una función tan importante que tienen las abejas y que ahora con estos Monsanto están a punto de extinguirse estos pequeños insectos que nos están dando vida y que crean esa miel y todos sus derivados de la miel que son potentes antioxidantes, bactericidas, antibióticos, cicatrizantes, tienen muchísimas propiedades la miel y sus derivados, como el polen, el germen, todo eso. Entonces es de una primordial importancia que nosotros tratemos de darle en este verano por acá, por el Norteamérica y también allá en nuestro México, que siempre es como una eterna primavera. Cultivan muchas flores y en la cuestión de los fertilizantes, pues sí está hacer compostas, hacer el huevo, las cáscaras de huevo son sumamente nutritivas, tienen muchísimo magnesio para nuestras plantas. Yo les voy a platicar una historia de una compañera que yo tengo, una amiga. Ella me platicó y me confió su historia en una situación de una enfermedad mental que padece. Ella me dijo que desde que, bueno, estaba chica, ella nació en una familia de clase media en la Ciudad de México, y pues que todo el tiempo no hubo cocinero en su casa, sino que se la pasaban viajando. Su papá tenía un negocio muy próspero, viajaban mucho, y lo importante era que pues la sopita Campbell
todo lo que les mencionaba a la caja hipnotizadora era lo que comían, el cereal, la lechita y todo lo que querían, lo que ponían en la propaganda de la televisora era lo que comían, porque pues era como que la comida de la clase media era algo de lo que se tenían que alimentar. Pues ella nunca probó verdolagas, nunca probó quelites, nunca probó comida hecha en casa, sino que eran todas congeladas. Y bueno, pues ahora la situación que ella está viviendo a 58 años es una depresión y una otra situación de enfermedad mental no exactamente bien diagnosticada. Cuando ella hace referencia de cómo ha estudiado su propio caso, ya que ella es una profesionista, ella dice, pues no, realmente yo estoy completamente enterada de que ahora sé de dónde viene mi desorden, ¿no? Entonces estoy viendo y comparando los resultados de la alimentación que esta mujer tuvo con respecto a que todos estos alimentos desde ese entonces ya eran productos transgénicos o con muchísimos condimentos o muchísimos conservadores que, pues sí, eran muy deliciosos. Faltos de todos los nutrientes, aminoácidos, vitaminas que nuestro cuerpo necesita y que a largo plazo le dieron una situación catastrófica para su salud. Difícil de controlar porque pues las enfermedades mentales no las vemos, no se curan, todavía no se encuentra una cura exacta, sino un tratamiento nada más así como para sobrellevarla. Y esa es la parte primordial de por qué nosotros tenemos que regresar a nuestra cultura milenaria de sabiduría y por qué esto lo estaban tratando de evitar. Yo les recomiendo también un documental que así se llama Monsanto en YouTube. Hay muchísimos documentales con respecto a esto. Y sí, lo que decía el compañero con respecto al cómo quieren a polarizar lo de las semillas, lo que han hecho en varios estados en varios países de Latinoamérica y lo que sigue haciendo y cómo extiende sus tentáculos de endemoniados Monsanto y cómo ellos son los que controlan a la FDA de Estados Unidos diciéndoles que sí pueden comer esto, pero no saben que son alimentos que a largo plazo traen muchísimos problemas mentales. Y yo quiero compartirles un poco de lo que yo veo también aquí en Estados Unidos. Estados Unidos creo que es el primer no productor, sino consumidor de drogas, donde se inventan más drogas, y yo veo que aquí la gente prácticamente ya no se saluda, ya no, cada quien está en su mismo en su mismo agujero, por así decirlo. Hay mucha segregación precisamente porque siempre nos endemonizan y no vayas a hablar con un extraño, ni siquiera dice que aquí hemos podido conocer la luna, pero no conocemos al vecino. Entonces, creo que es parte de la soledad y de la apatía con la que el gringo vive en este país. Ajá. Entonces, o los norteados, como dice el compañero Arnoldo, vivimos en este país como que pensamos y nos han hecho saber que comer carne y tomar mucha leche es la mejor alimentación, y eso pues es una mentira. También lo podemos comprobar con la alimentación de la cultura hindú, que ellos no comen carne y no toman leche, y bueno, están muy saludables, entonces que hay cosas que nosotros podemos tomar como veracidad de que la carne no lo es todo, sino que son cantidades mentiras y que envenenan a nuestro cuerpo de una forma fatal. Bueno, ese es todo mi comentario por ahora. Gracias. Sí, gracias Carmen. Ahora sí, continuamos con Arnoldo Borja, por favor. Sí, buenas noches. Yo creo que es muy importante pensar en esa palabra tan bella que muchos le hemos escuchado, que se llama independencia. Y una de las últimas independencias que perdimos, pues fue la alimentación, la última. El campesino, el tratado de libre comercio con estos gringos, con Canadá, pues que nos mandó mucho a la chingada. Y que de ahí pues empezó un viacrucis de envenenamiento, pues prácticamente de masa. Y pues de dependencia al capital. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que ir aclarando entre nosotros
audiencia que opine, que reflexione, ¿por qué es tan importante romper con esa dependencia del capital? Yo quisiera nada más recordarles que nuestra moneda antes, pues su valor que lo respaldaba era la plata. Después el respaldo era el oro. Y después nuestra moneda mexicana fue respaldada por el papel dólar. Y donde el papel dólar pues no es respaldado con nada. Entonces, pero lo hicieron dependiente de eso. Y de ahí pues rompieron prácticamente toda la independencia que podíamos tener. De ahí surgió pues que bueno, ahora tenemos que hacer dinero pues para pues comprar hasta su mismo veneno. O sea, no necesita ni presionarlo, necesita nada más de un madral de ignorancia dentro de nosotros para podernos darnos su veneno. Y más que nada, pues de alguna manera, pues ahora nos cambiaron pues esa palabra orgánico, ¿no? Ahora hasta se oye muy fregón. Cuando pues, nosotros teníamos pues una producción natural, pues de nuestros maíces, nuestros frijoles, nuestra calabaza, nuestros chiles, y bueno, y así estaba la cosa. Nadie se alarmaba. Pues ahora, pues bueno, hay que comprar esa palabra orgánico, que quién sabe si sea orgánico. Porque para su conocimiento, la palabra orgánica es patentada por una corporación donde lo único que tiene que tener es la intención de que sea orgánico. O sea, ahora si de su intención es que no sea orgánico, pues ya será cosa de él, pero no por parte del consumidor. Aquí para los norteados, pues definitivamente ni siquiera les permiten. O sea, que tenga una etiqueta. Bueno, esto es transgénico, esto no es transgénico, porque de nada sirve que, pues, que una gallina, pues ahí de corral, pues sea alimentada pues con maíz transgénico, pero la gallina es alimentada de manera orgánica. O sea, su medio de corral lo hace llamar orgánico, pero su alimentación es hormonal. Así es de que es una lucha muy, muy difícil que tenemos enfrente, y para recorrer pues kilómetros, pues tenemos que empezar con un paso. Yo aquí pegado a Washington, en la parte norte de Virginia, pues empezando por allá a buscar, a trastear, me encontré con la moringa. Bueno, caramba, es un árbol de la vida. Tengo dos árboles ahí en mi cuarto, porque pues afuera ustedes saben que acá tenemos pues 16 grados Fahrenheit, que pues ya es bajo cero, pues ya es un nivel de congelamiento menos todavía. Así es de que pues tuve que meterla ahí dentro de la casa. Y pues es un árbol, pues caramba, que crece una rapidez. Allá en mi pueblo sería pues una, bueno, que ya parece que está empezando a dar, pero la ignorancia que tenemos pues nos hace prácticamente cegar ciegos ante lo que tenemos ante nuestros ojos como alimentación. Esta moringa, pues por ahí, si ustedes se dan cuenta, necesitamos 20 aminoácidos para vivir. Pues la moringa te pone 18. Imagínense ustedes esa cantidad, y se puede comer todo. O sea, las hojas, el tallo, la raíz, bueno, y sirve para un montón de cosas. Un montón. Esto para el conocimiento de muchos, bueno, cuando en Cuba ganó la revolución, pues allá el maestro de maestros, Fidel, pues buscó cómo alimentar un pueblo pues que se echó encima pues a uno de los países más predadores que hay en toda la historia, que es Estados Unidos, y pues con un boicot donde nadie podía negociar con una isla caribeña. Entonces encontraron la moringa ya por la India, se la trajeron, y bueno, por ahí ya lo mencionaba, que Cuba tiene de las gentes más saludables, tiene cantidad de doctores, se previenen, y bueno, pues como base, una de sus bases, pues la moringa. Es fácil, crece donde sea. Y para, como yo les decía, para recorrer un kilómetro hay que dar un paso, y hay que asombrarse, vale la pena hacerlo. O sea, y si no quieren con la moringa, porque bueno, es en un término de 4 meses, ya tiene una planta de cuando menos de 7, de 8 pies, hasta esa rapidez de crecimiento tiene. Unas hojas sabrosas, medias amarguitas, bueno, todo es sabroso, así en lo fresco. Ahora, si no quieren ahí la moringa, pues busquen los quelites, pues. La verdolaga, el chipil, tantas cosas, y esas sí crecen, pero a la voz de ya. Entonces, pues bueno, hay que empezar por ese lado. Es cierto, nos va a costar despegarnos del capital, del dinero, pero empecemos. O sea, tenemos una lucha prácticamente de vida o muerte, porque estos tipos no piensan ni siquiera en alimentarnos, piensan en matarnos. Y matarnos a pausas.
echémosle ganas, no todo está perdido, no todo es trágico, pero bueno, es cierto, hemos nacido en un sistema tan perverso que para tener conciencia, pues hay que enfrentarse. Para su conocimiento, pues ahí Monsanto compró los servicios de Blackwater, y para que los que saben qué es, ese grupo de Blackwater, bueno, es un grupo de mercenarios. La pregunta es, ¿y para qué compra Monsanto a Blackwater? Bueno, porque sabe, que hay guardianes, defensores de la tierra, que se van a enfrentar a ellos. Y este grupo de Blackwater, mercenarios preparados para matar, y están en todas partes, matando y en forma violenta, los tenemos en todas partes. Así es de que vayamos imaginando de lo que estos tipos pueden ser capaces. No es mucho de ser profeta ni adivinos, está claro. Yo creo que la conciencia es la vida, y el futuro que ellos nos ofrecen es una muerte, y es una muerte muy canija, casi casi arrodillada. Así es de que buenas noches, compañeras y compañeros, y pues un gusto escucharles. Hasta aquí llego. Gracias, Arnoldo. Ahora continuamos con Diego Alvarado, por favor. Adelante, compañero Diego. Parece que está fuera Diego, Elizabeth. Bueno, entonces creo que sigue don Gonzalo. Yo les doy las gracias porque estoy aprendiendo mucho, soy nuevo en el tema. Y lo único que puedo, mi preocupación, soy de Tepalcatepec, como José, él lo sabe, y yo me siento con compromiso sobre la libertad del doctor Mireles, y no me siento en capacidad de opinar sobre otros problemas. Mi problema es el doctor Mireles. Sigue talán, José, perdón. Bien, es Gonzalo, un paisano de allá, pariente de allá de Michoacán, de La Romera, y pues sigue el compañero de que había ingresado nuevamente, Ignacio, y quiere hablar. Sí, adelante entonces. Entonces continuamos con Ignacio, Ignacio Sapien, ¿verdad? Sí. Y parece que no va a hablar también. Aprovecho para decir que ya son las 8, el programa está a esta hora todos los días, ustedes que nos escuchan aquí en Pasiones Latinas Radio TV, 6 de la tarde, tiempo del Pacífico, 8 del Centro y 9 del Atlántico, y pues todos los jueves para que inviten a sus amigos, a sus parientes a participar, a escuchar aquí a través de la internet, y que nos cuenten los problemas que tienen en cada región, porque aquí estamos todos completamente con el micrófono abierto, escuchando con respeto todas las opiniones. Queremos ser muy respetuosos de todo lo que piense cada compañero, y las reglas que tenemos aquí es que estamos creando un grupo completamente horizontal, y tener un líder, a un jefe que nos esté guiando. Nosotros sabemos que cada quien sabe qué problemas tiene y cómo resolverlos, y que unidos podemos hacerlo. Tenemos una regla muy buena que Elizabeth anuncia siempre. Aquí, si usted quiere participar, nuestras reglas principales es el respeto, poner en silencio su radio para escuchar al que está hablando, y que estamos 100% en no partidocracia. Ese tema ya lo discutimos. Si alguien se interesa en hablar de eso, pues ten que nos hable a cualquiera de los que estamos aquí para fijar un día y retomar ese tema exclusivamente con personas que creen en eso, para solamente hablar de eso. Por allí ya hay un debate que se realizó hace un año, creo que fue en el mes de marzo. Ahorita Jorge podría decirnos, y por mi parte, como ya son las 8, les digo buenas noches, que todos podemos hacerlo. Siempre decimos que solos
somos vulnerables, juntos somos invencibles. Así de que, compañeras, compañeros, a buscar a otros que crean en que la solución está entre nosotros mismos y que debemos participar unidos. Y buenas noches a todos. Buenas noches, José. Y bueno, también tal vez por ahí todavía está Jorge, si quiere decir buenas noches a los demás compañeros. Adelante, Jorge. Le pediría a Elizabeth pues, que se despida cada uno de los que están en un lapso breve, pero que todos se despidan. Sí, de acuerdo. Adelante, Jorge. Ok, gracias, Elizabeth. Pues nada, gracias, compañeros, todos por estar aquí. Gracias a tu audiencia por tener la amabilidad de escucharnos. Y solamente recordarles, tienen ya definitivamente que meterse en la cabeza que la única persona que puede cuidar de ustedes son ustedes mismos. Los gobiernos trabajan para las corporaciones y les importa nuestra vida lo mismo que les importa un pollo. No va más allá de eso. En el discurso, en la política, dirán lo que quieran, pero la realidad es que valemos para ellos lo mismo que vale un pollo, no más, puede que hasta menos, ¿verdad? Entonces necesita cada quien preocuparse por sí mismo, y al preocuparse por sí mismo, tiene que preocuparse por el vecino también, ¿verdad? En ese orden van las cosas. No se puede preocupar solo en su casa y que el vecino tenga hambre, porque al rato el vecino, si no puede comer, te va a pegar un garrotazo para quitarle la comida. Así que en ese orden, y podemos irlo extendiendo. Pero nunca espere ya que venga nadie a defenderle. Así que buenas noches a todos y un gusto estar con ustedes igual que cada jueves. Gracias, Jorge. Adelante, Álvaro Albarrán, por favor. Sí, pues muchas gracias, señora Elizabeth. Muchas gracias a la audiencia por habernos escuchado. Y definitivamente debemos entender lo siguiente, que las corporaciones son las que nos necesitan a nosotros. Nosotros no necesitamos a las corporaciones. Y realmente esta batalla, esta guerra, que es del sistema capitalista en contra de la humanidad, en contra de todos nosotros, pues la podemos ganar siempre y cuando nosotros ya no alimentemos a las corporaciones. Dejemos de consumir toda la basura que nos venden, dejemos de consumir irracionalmente. No es cierto que necesitas todo lo que te venden. Mejor busca alternativas de suministrarte alimentos, de dejar de depender de estas compañías, de esas corporaciones, y pues solo de esa manera podemos ganar. Y ellos tienen todo para destruirnos, pero la decisión de consumir o no la tenemos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Y ahora, Fernando Aldama, ¿se quiere despedir o seguimos con el compañero Esteban? Sí, con Esteban. Esteban, ¿verdad? Ok, adelante, Esteban, por favor. Creo que ya no está. Esteban, sí está, yo creo que tiene el mío. Esteban va a hablar. Esteban quiere decir buenas noches. Y no continuamos con el que sigue. Raúl García, por favor, quiere decir buenas noches. Don Raúl. Sí, aquí estoy, disculpe. Muchas gracias por todos, por su tiempo. Y nomás quería dejar el mensaje que el veneno que nos está envenenando, que nos está matando, es el dinero. Es todo. Gracias. Gracias, Raúl. Buenas noches. Y ahora Carmen Guerrero, ¿quiere decir buenas noches? Pues sí, mi mensaje nada más es que sigan pasando la voz y sigan buscando recursos. Regresar a las recetas de los abuelos es muy fácil y muy nutritivo. Es por la salud de todos y sigamos adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ahora Arnoldo, buenas noches, ¿quieres decir? Dale. Sí, buenas noches a todos y a todas, querida audiencia, hay
hablen, comuníquense. Pues es un espacio de debate, es un espacio de encuentro, es un espacio donde pues hay que tender un puente para podernos encontrar. Buenas noches a todos y bueno, aquí estaremos. Hasta luego. Buenas noches, Arnoldo. Ahora Diego Alvarado quiere decir buenas noches. Bueno, creo que no está Diego, entonces Gonzalo quiere decir buenas noches. Sí, quiero decir buenas noches y decirle a José Sandoval que nunca creí que estuviéramos en estos foros, porque cuando eran los niños me tocó mirar la escasez de alimento en nuestro valle de Tierra Caliente, donde niños como yo y él caían muertos de hambre, comían nomás tortillas duras por el sol, no había alimento, y a hoy estamos hablando de alimento casi de abundancia, y creemos que lo estamos como rechazándolo. Hay tanta hambre en el mundo que los presidentes no saben cómo combatirlo. Y doy buenas noches y gracias a ustedes, y no creo que haya una solución. La solución somos todos, unidos. Hay un futuro para nuestros niños muy grande, muy grave, muy... Ellos piensan que mirando, no piensan en el alimento, piensan que todo lo van a tener a la mano. No saben de agricultura, no saben de ganadería, no saben de nada más que pedir. Gracias. Gracias y muy buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos. Y bueno, buenas noches a todos. Hasta aquí desconecto la conexión. Ahora solamente voy a dar gracias a mi audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi gente bonita, ya estoy aquí de regreso en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV para gente como tú, claro que sí. Y bueno, muy contenta por esta tremenda conferencia que hemos tenido el día de hoy, jueves 28 de enero del 2016. De verdad que estoy tan emocionada. Recuerda que estuve aquí contigo durante 2 horas en vivo. Tu servidora aquí nos controles desde Concord, California, mediante www.pasioneslatinasradiotv.com, y que también nos puedes llevar en la palma de tu mano mediante la aplicación Ustream en tu teléfono o tableta. Los compañeros estuvieron conectados vía telefónica desde diferentes partes del mundo, pero todos con un mismo propósito: no a la partidocracia, y sí a la autonomía del pueblo. Seguramente tú te preguntarás, y bueno, y si esto tiene que ver con no a la partidocracia y sí a la autonomía del pueblo, ¿por qué ellos estaban hablando de salud y están tan enfocados? Bueno, es muy sencillo, porque una cosa lleva a la otra, y porque nosotros tenemos que aprender que como decíamos en alguna otra de las conferencias, nosotros estamos pagando porque nos aniquilen. Nosotros estamos pagando por nuestra muerte lenta, pero muy segura. Bueno, todos nos vamos a morir, podríamos decir todos, ¿no? Pero en sí, yo te invito a seguir aprendiendo. Normalmente todas las radios, las grandes cadenas televisivas y las grandes cadenas radiales, siempre dicen que no se hacen responsable por el contenido de la programación o por el contenido que se hable, que se transmita durante tal vez una conferencia como esta o algún anunciante. En este momento yo quiero aclarar que sí, aquí Pasiones Latinas es algo diferente, sí se hace responsable. Estoy muy contenta y comparto la idea con ellos. No me hago para un lado, estoy contenta de aprender. He aprendido mucho y vamos a seguir juntos aprendiendo. Lo que he aprendido, estamos compartiéndolo contigo. Juntos, cada uno de los compañeros tienen algo muy importante que aportar. Todos, como repito, dispersados en diferentes partes del mundo. Todos los jueves aquí,
a partir de las 6 de la tarde, tiempo de California, hasta las 8 de la noche. Así es que yo ya me voy muy contenta de haber podido compartir contigo esta información que es de vital importancia, y de ponerla en práctica realmente nosotros podremos vivir diferente. Sé que las cosas no se logran de la noche a la mañana, pero también sé que juntos lo vamos a lograr. Me voy a robar las palabras del señor José Sandoval. Dice que solo somos vulnerables, pero que juntos somos invencibles. Y eso es verdad. Adelante, mi gente bonita. Te invito a continuar con la programación de Pasiones Latinas Radio TV. Ya sabes, aquí cero música pesada, cero música violenta, cero narcocorridos. Y yo te invito a ser muy feliz solamente por hoy. Y recuerda que aquí está prohibido rendirse. Nacido en este cielo, en esta hermosa tierra, qué linda es mi nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado. Información, entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad. Pasiones Latinas Radio TV, un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú.